Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy Mauricio Reyes, jefe de soluciones constructivas de la compañía industrial Volcán, y les doy la bienvenida a este nuevo webinar Volcán, donde trataremos un tema muy importante que es un techo de calidad y su papel como protección de nuestras viviendas, aporte estético y funcionalidad. Así es que desde ya agradezco su presencia. Y los invito a recorrer conmigo esta presentación. No queremos partir sin antes recordar nuestra misión, que es ser líderes en soluciones constructivas, ser líderes en seguridad, protección de la salud de nuestros trabajadores, el desempeño energético y el cuidado del medio ambiente, atraer y desarrollar y retener las mejores personas, ofrecer soluciones constructivas y servicios que generen valor a nuestros clientes, asegurar la calidad de los productos y servicios requeridos por nuestros clientes. Lograr la excelencia operacional en todos los procesos de la empresa con un enfoque en la mejora continua e innovación. Crecer en forma rentable y sostenible. Mantener una constante preocupación por las comunidades donde se desenvuelven nuestras actividades. Nuestro propósito como compañía es hacer posible un mejor estándar de vida para las personas en cada espacio donde habitan, en esta y en futuras generaciones. La pauta del contenido que veremos hoy trata de lo siguiente: la definición de la solución constructiva, los tipos de techos que tenemos en el mercado nacional, alternativas de cubierta que tenemos en nuestro mercado, el enfoque Volcán para este desafío y nuestra solución constructiva de la teja XT25. Un techo de calidad y su papel como protección de nuestras viviendas. Aporte estético y funcionalidad. Este es el desafío que hemos tomado como compañía, desarrollar una cubierta para como protección a la intemperie, ¿no es cierto? Que no solo nos entregue funcionalidad, sino que también tenga un gran aporte estético que pueda naturalmente ser agradable a la vista y de paso mejorar la plusvalía de nuestra edificación. Como definiciones. El techo en una casa es de las partes más fundamentales que lo componen. No se trata solo de un revestimiento como tal, sino que nos protege de las condiciones medioambientales. Por ello, aparte de la estética, se debe escoger aquel tipo de techo que nos dé mayor seguridad. De ahí su nombre en latín, la palabra tectum, que significa cubrir, proteger. Estructura de la techumbre. Elementos de la cubierta. La cubierta o quinta fachada es el revestimiento exterior de la techumbre. Cumple una función doble, como cierre superior, barrera de protección contra diferentes agentes externos, ya sea lluvia, nieve, sol, frío y calor, entre otros. Por tanto, debe ser resistente a estos elementos, tener poco peso propio y una prolongada vida útil, un aspecto agradable y de acuerdo al estilo de la construcción. Nos vamos a encontrar en nuestro mercado con diferentes tipos de techo, desde el techo plano, aguardillado, como aparece acá, tipo cobertizo, hay una configuración ahí con la caída hacia el centro que se llama mariposa, de cuatro alas o cuatro vertientes, de dos aguas, que es como el tradicional que conocemos, también un tipo linterna, un tipo holandés y naturalmente la cúpula o arqueado. Son las estructuras más utilizadas en Chile. Tenemos desde los techos planos. En ese aspecto debemos advertir que ese tipo de solución deben tener sistemas de drenaje y desagüe para que el agua no se estanque sobre la cubierta. Ahí también existen los techos a dos aguas, que son los más populares en nuestro país. Es un tipo de techo compuesto por dos superficies planas instaladas en pendientes que se encuentran unidas por un ángulo. Y un techo a cuatro aguas construido en cuatro caras, dando un buen soporte a casas de áreas cuadradas, rectangulares. Por esta configuración, también este tipo de cubierta es muy resistente a los embates del viento, la lluvia y la nieve. Como alternativas de cubierta, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de soluciones presentes en el mercado chileno, con distintos tipos de características. Los materiales de terminación para cubierta no solo colaboran con el desagüe y resguardan las capas inferiores frente a la radiación solar y el desgaste, sino que tienen una importante función estética, ya lo habíamos dicho antes. En la actualidad,
a la hora de configurar la protección final de una cubierta, se puede encontrar en la industria una gran variedad de materiales y dimensiones, cada uno con características y prestaciones específicas, que deberán responder al tipo constructivo de la cubierta, al destino del proyecto y a su futuro mantenimiento. Acá podemos ver en la imagen una gran cantidad de alternativas que tenemos, ¿no es cierto?, para poder ocupar en esta solución. Vamos a profundizar en algunas de ellas. Por ejemplo, acá tenemos dos. La teja cerámica, muy popular, ¿no es cierto? Es una teja curva, planas o mixtas, con diferentes encastres. Son fabricadas con el secado y la cocción de una pasta de arcilla. Son resistentes al fuego, son durables y requieren de poco mantenimiento, aunque no tienen una alta resistencia al impacto y por su gran peso estructural no tienen un buen comportamiento frente a temblores fuertes y terremotos. Ya lo sabemos con nuestra experiencia en este país que es de una gran actividad sísmica. El tejado, sobre todo cuando es compuesto por varias unidades que en general tienen bastante peso y poca flexibilidad, se ven bastante dañadas frente a situaciones como las descritas en un terremoto o en un temblor fuerte. Tenemos también abajo la teja de hormigón. Estas tejas presentan una mejor resistencia mecánica, sí tienen un mayor peso y una menor absorción de agua que una teja de cerámica. Son aconsejables para climas más fríos, por resistir un poco mejor las heladas y vientos. Su problema, al igual que la teja de arcilla, también es el elevado peso que ponemos sobre nuestra estructura. Estamos hablando que este tipo de tejas pueden llegar a sumar alrededor de 40 kilos y más por metro cuadrado. Alternativas de cubierta, seguimos con la popular chapa de acero galvanizada de zinc. Debido a su recubrimiento, están protegidas frente a la corrosión y oxidación del acero. Requieren poco mantenimiento y tienen una gran durabilidad. Tal como otras chapas, presentan una mala calidad acústica y térmica. Generan un exceso de ruido debido al impacto de la lluvia. A pesar de esto, son una excelente opción por su peso ligero y por ser económicas. Vale decir también que este tipo de materiales generan también una gran cantidad de condensación en su capa inferior, lo que también puede llegar a producir un goteo interno y no es que el producto esté malo, sino más bien es la condensación que se produce en una cara y cae nuevamente al habitáculo. Lámina de cobre. Se pueden adaptar a diferentes formas, pero no suelen ser económicas, tanto por el material como por el costo de su instalación. Se destacan, sí, por su resistencia a los cambios de temperatura, su durabilidad y su estética decorativa final. Otra alternativa que encontraremos en el mercado nacional es la lámina de fibrocemento ondulada. Son durables, no requieren de mantenimiento complicado y pueden soportar temperaturas bajas. Se presentan con diferentes perfiles o ondulaciones, texturas y colores. Tienen un costo intermedio en relación a otras cubiertas. Por su peso, suelen tener más complicaciones a la hora de su instalación, ya que resultan bastante frágiles en la instalación, lo que redunda en que a veces hay pérdidas asociadas a el maltrato que pueden recibir durante la ejecución de la cubierta. Y por último, les quiero comentar respecto de la teja asfáltica. Las tejas asfálticas han tenido un gran auge y crecimiento en el mercado local, dado su look inigualable, su bajo costo de mantención y fácil instalación. Están fabricadas a base de fibra de vidrio, revestidas con asfalto de alta calidad, con gran resistencia y minerales seleccionados, destacando las tradicionales dobles y de diseño exclusivo. Vamos a profundizar en esta solución constructiva con teja asfáltica, que es la que escogió y maneja Volcán. Como enfoque, Volcán ofrece al mercado soluciones constructivas con materiales de calidad y de calidad certificada. Nuestra propuesta es entregar soluciones integrales y compatibles entre sí. Acá tenemos un pequeño dibujo donde podemos mostrar parte de la solución constructiva del complejo silotechumbre que ofrece Volcán, siendo naturalmente la primera barrera climática nuestras tejas asfálticas. En este caso tenemos dos líneas, hay la teja Landmark y la teja 720, que ya hoy en día hemos reemplazado por la teja XT25. También tenemos otro elemento, que es nuestra segunda barrera contra la intemperie, y va a ser nuestro Volcán Wrap, nuestra barrera de humedad bajo cubierta. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, productos
de singular calidad, como el Taipar Volcán Wrap, y nuestro membrana hidrófuga respirable, el Volcán Wrap Techo, un elemento específicamente diseñado para la aplicación bajo cubierta. Les quiero presentar nuestra propuesta de cubierta, que es la teja Volcán Simple XT25AR. Como ustedes pueden ver, el look, la terminación que entrega este producto, una vez que está bien ejecutado, ¿no es cierto?, no tiene comparación, generándole una plusvalía, un aporte estético a la vivienda, naturalmente, que todo el mundo puede ver. En nuestro ánimo, ¿no es cierto?, de seguir mejorando nuestra solución constructiva en lo que es la cubierta, Volcán incorpora la teja XT25AR. Esto nos permitirá mejorar nuestra propuesta de valor para esta línea, ampliando la garantía esta vez a 25 años, además de incorporar un tratamiento AR que la hace resistente a algas y mohos, especial para su uso en zonas costeras y climas húmedos. También cabe destacar que tiene un comportamiento al fuego con certificación UL790. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo entre ambas tejas nuestras. Manejábamos antiguamente la CT20, hoy en día la hemos reemplazado por la XT25. Como verán, en términos de garantía, la CT20 manejaba 20 años, en la XT25 ya informamos 25 años de garantía. Ambas tejas se le conoce como tejas planas de tres lengüetas. Tienen un rendimiento por paquete de 3,1 metros cuadrados, tienen el mismo peso de 30,3 kilos por paquete. Vienen ambas en un mix de colores de 6 colores. Y acá tenemos una gran diferencia, donde la XT25 sí incorpora el tratamiento AR, antialgas. Este tratamiento AR es un tratamiento en base de cobre que va imbuido en la mezcla de tal manera de que repele o no hace fácil la proliferación de colonias de mohos u hongos. Ambas tienen una resistencia al viento de 100 kilómetros hora y tienen una clasificación de fuego A. El origen de ambos productos es americano. ¿De qué está hecha la teja? ¿Cómo está compuesta la teja? Acá vamos a revisar un poco de qué está fabricado. La teja asfáltica está hecha de asfalto. Este elemento le otorga resistencia e impermeabilidad al producto y se le agregan minerales pulverizados o estabilizadores que incrementan su vida útil. Un asfalto de alta calidad mantiene las tejas flexibles por más tiempo, que es nuestro caso. Gránulos, que consisten en un tipo de roca triturada, su función es doble: proteger la teja contra los rayos UV y para darle color a esta. Reciben un recubrimiento de cerámica y una capa de cobre antialgas, como le mencioné. Están montadas en una base de fibra de vidrio, que es una membrana o tela, resistente sobre la cual se adhiere el asfalto y los otros componentes. Detrás tiene un material de respaldo, que es un mineral triturado, aplicado en la parte posterior de la teja, que evita que éstas se adhieran entre sí al apilarse y en la maquinaria durante su fabricación. Este producto no le otorga resistencia a la teja. Y naturalmente, finalmente tiene una cinta protectora que evita que las tejas se peguen entre sí y dentro del embalaje. Hacemos hincapié en que esta cinta no debe retirarse. ¿Por qué no debe retirarse? Porque en esa cinta existe información de la fabricación y lote de la teja. Como estos productos tienen una garantía prolongada en el tiempo, es necesario que mantengan esa información en el producto para hacer su seguimiento. Las tejas Volcán Simple XT25AR, estas tejas asfálticas se han utilizado en los hogares de Estados Unidos desde principios de 1900. Desde entonces, los fabricantes de tejas líderes como CertainTeed han mejorado continuamente los productos de techado asfáltico mediante su investigación y esfuerzo en la fabricación. Como resultado, un techo de tejas asfálticas tiene un gran valor en la actualidad. Las tejas asfálticas se pueden comprar en una gran variedad de colores y estilos, de diseños y pesos. Estos productos se hicieron tan atractivos y resistentes que el 80% de las casas en Estados Unidos ahora tienen un techo conformado con tejas asfálticas. Es decir, es una solución probada durante más de 100 años en un mercado tan exigente como el mercado americano. Vamos a detallar los colores que manejamos en esta línea de tejas. Para el modelo de tres lengüetas XT25
Como les decía, tiene una clasificación UL de resistencia al fuego clase A, tolerancia dimensional de 1.6 milímetros, garantizada para una resistencia contra el viento de hasta 100 kilómetros hora y una garantía de producto, como les decía, de 25 años. Tenemos seis colores para esta gama, para este mix. La negra, que es nuestra Mold Black, tenemos una teja muy atractiva, que es la Sea Brown, que es una teja café oscuro. Después tenemos una teja Timber Blend, que es un tono, un café arena. Tenemos nuestra teja gris, que es la teja Dove Gray. Una de las más populares, que es la Tile Red Blend, que es nuestra teja roja o rojo colonial. Y nuestra teja Evergreen, que es la teja verde. Es decir, en esta línea de productos de la teja XT25 manejamos estos seis colores a disposición del mercado. Es importante destacar, como les decía, Volcán maneja soluciones constructivas, no productos por sí solo. Entonces, existe toda una línea de complementos para generar una solución correcta en la cubierta y que tenga un alto desempeño. Para ello hemos desarrollado una membrana hidrófuga respirable específicamente para ser utilizada bajo cubierta. El Volcán Wrap Techo bajo las tejas asfálticas se trata de una membrana hidrófuga impermeable, especialmente diseñada para ser aplicada como protección bajo cubierta, imposibilitando el paso del agua al interior. Esta membrana es de gran resistencia al desgarre y tracción, lo que facilita su instalación. Tiene una cara con una superficie texturada antideslizante y un revestimiento posterior que ofrece un gran agarre a la estructura soportante. Quiero destacar que tiene una superficie texturada antideslizante, ya que eso le brinda un factor más de seguridad al instalador, que es una preocupación que también nos hacemos cargo. Otro complemento importante de la teja es el sistema de fijación. Otro complemento de la solución de cubiertas Volcán es el clavo para teja Volcán. Aquí vamos a ver algunas características de este elemento. Volcán recomienda la fijación de las tejas con clavos especialmente diseñados para esta función. Estos clavos poseen las siguientes características. Tienen un tratamiento galvanizado que asegura una mayor duración. Una cabeza ancha que le genera una mayor superficie de contacto o agarre. Tiene un largo de 25 milímetros o una pulgada. Es un clavo más liviano, lo que genera también impacta como con mejor rendimiento, digamos, en la cubierta. Acá podemos ver en la parte final del esquema, ¿no es cierto? Una indicación de la colocación correcta o adecuada del clavo, considerando, ¿no es cierto?, los tres puntos ahí, que es la primera, ¿no es cierto?, sombreada es la correcta, y después ya tenemos un clavo inclinado que no corresponde, un clavo subinclinado o que no está totalmente clavado, o un clavo que ya está sobreclavado y generó un daño en la cubierta. Así que hay que tener presentes esas consideraciones para poder tener un trabajo bien hecho. También tenemos como complemento, ¿no es cierto?, nuestra cumbrera ventilada con fijaciones. La cumbrera ventilada Volcán otorga un eficaz sistema de ventilación para entretecho y mansarda, ya que en verano, ¿no es cierto?, permite extraer el aire caliente desde el interior y en invierno permite el cambio del aire caliente y húmedo por aire más frío y seco. Todo esto se produce con un efecto que se llama convección, es un efecto natural, no hay gasto energético en ello. Como ventajas de utilizar la cumbrera ventilada, vamos a tener mayor confort dentro de la vivienda, reduce el consumo de energía dentro de la misma, funciona todo el año para ventilar mansardas y entretechos, ofrece ventilación distribuida sobre toda la estructura de la techumbre, es de un diseño delgado y visualmente atractivo, brinda un mayor volumen de flujo de aire por metro cuadrado que otros sistemas de ventilaciones fijos. Los cambios de dirección del viento no afectan significativamente el desempeño o performance de este respiradero. Aumenta naturalmente la vida útil de la techumbre al evitar la condensación en invierno y el sobrecalentamiento en verano. Vamos a hablar un poco ya entrando respecto de la ejecución o la instalación o colocación de las tejas. Para ello debemos considerar un par de factores como la pendiente mínima recomendada en el caso de las tejas, ¿no es cierto? Se pueden instalar desde 10 grados hacia arriba. En menos de 10 grados no es recomendable instalar la teja y tenemos que manejarnos en el rango desde 9,5 grados o 10 grados hasta los 60 grados, que es como la instalación estándar o la inclinación o pendiente estándar para este tipo de cubierta.
le he preparado acá otro esquema en la parte baja, ¿no es cierto?, donde vamos indicando. Para la zona sin lluvia se puede utilizar una pendiente o es recomendable utilizar una pendiente entre 10 y 15 grados de inclinación. Para una zona con lluvias moderadas, como puede ser la zona central de Chile, entre 20 y 30 grados estará funcionando correctamente. Y para zonas del sur de Chile que mantienen lluvias fuertes en periodos de tiempo prolongados en invierno, vamos a recomendar una inclinación que vaya entre los 30 y 40 grados. Dicho eso, ¿no es cierto? Vamos a pasar inmediatamente a conocer la estructura soportante que va a ir a recibir nuestras tejas. En la enmaderación recomendamos un distanciamiento máximo entre costaneras o apoyos que sean 60 centímetros al eje, como podemos ver acá en este dibujo, en esta representación. Entramos ahora a la instalación del tablero de SB o madera terciada o la madera estructural que puedan ocupar ustedes. Recomendamos que esa instalación del tablero sea de un espesor mínimo de 11,1 para evitar, digamos, cualquier tipo de pandeo entre apoyos y tener una superficie o una cubierta después que sea muy atractiva y que sea muy simétrica, sin detalles de instalaciones como pequeños pandeos que pueden ser asociados a muchas veces a que el tablero es de menor espesor. Recomendamos también una separación entre tableros de 2 a 3 milímetros, que es una especie de dilatación entre ambos. Y naturalmente la colocación entrabada de los tableros, es decir, se puede partir con una mitad, seguimos después con una plancha completa y en la hilera siguiente podemos volver a cambiar de tal manera de que las uniones se vayan perdiendo dentro del tejado y esas uniones no se puedan marcar después sobre la teja. Las dimensiones de la teja serpentina, ¿no es cierto?, tiene entre lengüeta y lengüeta 305 milímetros. Tiene una parte útil que es donde vamos a que, van a ser, que va a ser la lengüeta, que es la parte que queda expuesta, que mide 140 milímetros o 14 centímetros, y una parte que va a ser traslapada, que es de 14,5 centímetros. Vamos a observar a lo largo de la teja una línea de adhesivo que viene incorporada en la teja, que va a ser un adhesivo termofusible porque se funde en el calor y se activa con un día de calor normal, se activa ya pegando una teja contra la otra. Vamos a ver en esta gráfica la parte posterior de nuestra teja donde destaca la cinta antiadherente. Como les decía, esta cinta nunca debe retirarse, ya que su fin es el impedir que las tejas se peguen entre sí una vez empacadas y además, muy importante, contiene información respecto de la fabricación. Esta información va asociada, como les decía, a los 25 años de garantía que manejan estos productos. En esta gráfica vamos a poder ver la ubicación correcta de los clavos que va por debajo de la línea del adhesivo de la teja. Se recomiendan cuatro fijaciones para zona de vientos moderados y para zona de vientos fuertes, que puede ser el caso del sur de Chile, se recomiendan hasta seis fijaciones por palmeta. Como pueden ver, acá tenemos una fijación que se llama fijación para zona de vientos fuertes. Para estas zonas, como les decía, se recomienda el uso de seis clavos. En esta gráfica se aprecia la colocación de clavos para zona de vientos fuertes. Esto se le conoce también como fijación reforzada. Sucede o se utiliza mayormente en las zonas de vientos fuertes, generalmente en el sur de Chile. Entonces, podemos ver acá cuatro clavos para zonas de vientos normales y seis clavos para las zonas de vientos fuertes. Vamos a preparar, ¿no es cierto?, nuestro elemento para ser instalado. Vamos a preparar la franja de partida. Esto se hace recortando la sección de los dientes de una palmeta común y luego se instala esta franja por al revés de esta manera. De esta manera aseguramos una instalación óptima de nuestras tejas. Para hacer ese corte, recomendamos la utilización de un simple cuchillo cartonero. La idea de colocar esta primera franja, como les decía, es brindar una fijación y base para la instalación total del tejado. ¿No es cierto? Vamos a tener estas palmetas, ¿no es cierto?, que las vamos a cortar al revés, vamos a dejar la línea de adhesivo hacia la caída del agua, ¿no es cierto?, vamos a recortar el exceso que va a quedar acá de alrededor de 150 milímetros
Y la recomendación es instalar esta teja en la esquina inferior izquierda del tejado, asegurándonos que sobresalga 20 milímetros como una especie de cortagotera. Al instalar la teja con la línea de adhesivo hacia el borde, vamos a evitar el levantamiento de esta hilera en caso de vientos fuertes. Estas palmetas deben fijarse con 5 clavos. Vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en la instalación. En la primera hilera vamos a instalar una teja entera en la esquina inferior izquierda del tejado. Vamos a poner las lengüetas a ras con el borde de la hilera inicial. Y desde la segunda hasta la sexta hilera vamos a recortar 150 milímetros del lado izquierdo de una teja. Y vamos a instalar esta sección de 760 milímetros sobre y por encima de la teja de la primera hilera. A medida que se sube por la cornisa, ¿no es cierto?, se va continuando con este patrón. Les quiero comentar que la ventilación del techo es muy relevante respecto al funcionamiento de este en el tiempo. El calor excesivo acelera el proceso de envejecimiento de las tejas y estas se vuelven prematuramente quebradizas. Así pueden exhibir señales de deterioramiento, rizado y astillado. La mejor manera de prevenir esta causa de envejecimiento es reduciendo el calor generado directamente debajo del piso base del tejado, y esto se consigue mediante la ventilación apropiada. En invierno, la mala ventilación provoca condensación en el piso base, pudiendo producir ondulaciones y daños en este. Este movimiento se transmite a las tejas, produciéndole importantes daños cuando eso ocurre. La ventilación es un sistema de admisión y escape que crea un flujo de aire. Durante el verano, como les decía, ayuda a enfriar el ático y durante el invierno reduce la humedad para ayudar a mantener el ático seco. En un techo sin ventilación, para un día soleado, por ejemplo en Santiago con 32 grados, la temperatura sobre el tejado puede llegar a los 77 grados Celsius. La temperatura inmediatamente en el piso abajo puede llegar a 60 grados. Y ya todos sabemos que la temperatura de las habitaciones puede resultar muy incómoda. De ahí la importancia de la ventilación de la cubierta. Vamos a hablar un poco ahora respecto de este mismo sistema de ventilación y sobre la cumbrera ventilada. ¿Cuáles son los beneficios, no es cierto, de instalar y considerar este elemento en el diseño original de la cubierta? Vamos a generar, no es cierto, un mayor confort dentro de la vivienda. Vamos a tener una protección contra daño de los materiales del tejado y su estructura. Se va a reducir el consumo de energía durante todo el año. Si bien es cierto que los problemas de acumulación de calor y humedad en el entretecho tienen causas distintas, comparten una solución común, un sistema de ventilación eficaz. En los meses de verano extrae el aire caliente desde el entretecho y en el invierno cambia el aire caliente y húmedo por aire más frío y seco. Vamos a revisar la instalación de la cumbrera ventilada Certentir. Es importante destacar que el caballete de la cubierta se debe dejar un espacio de alrededor de 7 centímetros en el encuentro entre las placas OSB o madera terciada, de tal manera de poder permitir el flujo de aire caliente y aire húmedo. A esa sección del techo, la parte superior, también se le conoce como quilla o cumbrera. Ese espacio no debe ser obstruido ni por la membrana y tampoco por la teja. La idea es que quede abierto y sea nuestra cumbrera la que venga a contener ese espacio, a sellarlo ahí y a través de sus alvéolos, ¿no es cierto?, permitir el intercambio de aire. La cumbrera ventilada debe ser instalada partiendo desde ambos extremos hacia el centro. La cumbrera es una cumbrera con fijaciones. Por lo tanto, debe ser clavada con clavo para teja asfáltica, el mismo que mencionamos que es el clavo Volcán para teja asfáltica. Los clavos deben ser de tipo terrano galvanizado como el nuestro. Los clavos deben ir instalados a media pulgada desde el borde inicial de la cumbrera y a 2 pulgadas desde el borde inferior de esta. Son 3 clavos por lado para cada unidad de cumbrera. Esa cumbrera mide alrededor de 1,20 m. En total son 6 clavos por cumbrera. Se continúa instalando desde los extremos hacia el centro y cuando llegamos ahí, ¿no es cierto?, el sobrante utilizamos un cuchillo cartonero para quitarlo y hacer el ajuste final. Finalizamos después la cobertura de esta teja para darle la terminación correcta y adecuada. Se finaliza cubriendo con teja asfáltica las cumbreras ventiladas de acuerdo a las especificaciones de instalación de esta, es decir, sobre el caballete de tejas. Una vez terminado este trabajo, ¿no es cierto?,
podremos disfrutar de un tejado técnicamente superior y de gran aporte. Como pueden ver ustedes, una vez terminado este trabajo, cuando se hace bien realizado, considerando todas las indicaciones del fabricante, considerando las normas asociadas al buen construir, ¿no es cierto? Vamos a poder disfrutar de un techo que nos va a brindar seguridad respecto a las inclemencias del tiempo y también el aporte estético que nos va a entregar a nuestra vivienda, nos va a hacer disfrutar de ella por mucho más tiempo y naturalmente va a generar un aumento en la plusvalía de nuestra vivienda. Desde ya les quiero agradecer su tiempo y también comentarles de las sucursales que tenemos en Volcán. Los invito a visitar a nuestro World Center Volcán en Las Condes. También les quiero mencionar que tenemos sucursales y bodegas en Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Concepción y Puerto Montt. También les invito a visitar nuestro portal BIM, donde pueden descargar también nuestras soluciones constructivas con detalles arquitectónicos de ellas. También tenemos un portal donde puedes seguir su pedido y darle seguimiento al mismo, de tal manera tener la certeza y seguridad de las llegadas. Estimados amigos, los invito a que para sus consultas me las puedan dirigir a mi correo de mreyes@volcan.cl. También pueden descargar la presentación en www.volcan.cl/webinars. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Y visitar nuestro sitio web de volcan.cl, donde pueden obtener información de todas nuestras soluciones constructivas. Bueno, desde ya quedo dispuesto ahora a responder sus dudas, consultas que tengan respecto de esta presentación de la solución constructiva de Volcán para el complejo Cielo Techumbre. Así es que quedo atento a revisar el chat y sus preguntas. Bueno amigos, vamos a revisar las preguntas que nos han llegado por el chat, a ver si podemos dar una respuesta. Naturalmente tenemos acá, me preguntan por el adhesivo de las tejas asfálticas. Bueno, les comento que la teja asfáltica XT25 contiene en sí misma una línea de adhesivo que va en la parte frontal de la teja. Este adhesivo se va a activar una vez que la teja esté instalada y con un día de sol, con la temperatura ambiente, este termofundible que es este adhesivo se va a activar y va a adherir la teja con la que está encima, produciéndose el sellado apropiado. A ver si tenemos otra pregunta por acá. A ver, acá me preguntan si se puede usar tornillos para fijar las tejas. Bueno, la respuesta ahí es básicamente hemos diseñado un clavo específicamente para esto, que es el clavo Volcán, que es un clavo de 1 pulgada, tiene una cabeza ancha y plana, lo que permite mejor sujeción del producto al tablero. ¿Por qué no es recomendable el tornillo? Porque el tornillo daña bastante la teja y deja un poco avellanado una vez que está instalado. Entonces, nuestra recomendación, como la del fabricante, y para naturalmente contar con las garantías apropiadas, es utilizar un clavo apropiado, y ese clavo es el clavo Volcán. Pues sí, ¿tenemos alguna otra pregunta? Ah, me preguntan si es que se puede utilizar algún tipo de membrana aluminizada o papel foil debajo de las tejas para refractar el calor. Bueno, estimado, no es recomendable utilizar ese tipo de elementos debajo de las tejas. Cualquier producto o film aluminizado, si bien es cierto, refracta el calor, pero va a terminar dañando las tejas por debajo, por donde no están preparadas para recibir el calor o el sol. ¿Alguna otra pregunta? Para fijar la teja debemos utilizar la fijación recomendada, que son 4 clavos en zonas de viento normal y 6 clavos como fijación reforzada para zonas de viento fuerte. Mira, las tejas sí se pueden lavar.
Naturalmente, tomando las precauciones, uno puede subir de alguna manera al tejado, ¿no es cierto?, con seguridad y poder lavar o pasar una escobilla suave sobre las tejas para evitar el exceso de suciedad y poder eliminarlo. Sí, se puede lavar. Bueno, amigo, no veo más preguntas en el chat. Así es que quisiera dejarles, primero que nada, agradecer su tiempo y atención y quiero dejarles gratamente invitados para nuestro próximo webinar del jueves 24 de septiembre, donde nuestro colega Germán Valdivieso nos enseñará, nos ayudará con su webinar de mejora tus cultivos con Fertilleso. Así es que les quiero agradecer su atención y en nombre propio y de la compañía, que tengan muy buenas tardes y muchísimas gracias.